mis valores ni mis principios y mucho menos mi fe está por encima de ningunos 350 mil dólares. Sin juzgar a nadie y sin meterme como la persona, sino digamos en la parte del reality. Claro, yo... Mira, tres personas. De pronto un poco Rafa y Julia. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un actor, un querido actor colombiano que se ganó el corazón en este último reality por su honestidad y su transparencia. Y lamentablemente fue uno de los últimos eliminados de los 50. Yo no me tardo más en presentar al querido y talentoso Sebastián Caicedo. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto saludarte. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, el placer y el gusto y el honor es mío. Qué rico poder estar acá con tu audiencia y poder contar un poquito de mi experiencia en los 50. En los 50, exactamente, que yo creo que fue muy diferente, ¿no? A los realities donde habías estado en Hexatlón, en Desafío, ¿no? Que fue uno de los primeros en el 2014 en Colombia. ¿Cómo te sentiste en los 50? Para empezar, eran 50, eran muchísimos. Sí, no, uno estando en esa hacienda miraba para todos lados y había gente. Un poco complejo. Pero bueno, gracias a Dios, como tú lo acabaste de decir, pudimos salir con la frente en alto, sin pasar por encima de nadie. Y bueno, lo que he dicho siempre, lo que sigo diciendo en mis redes sociales, la gente que me conoce, ni mis valores, ni mis principios, y mucho menos mi fe, está por encima de ningunos 350 mil dólares. Creo que mi integridad vale mucho más que eso. ¿Crees que entonces, eso lo dijiste, ¿no? Estuviste a punto. Si durabas un poco más, ¿crees que pudiste haber claudicado en eso? O sea, ¿pudiste haber llegado a traicionar porque era tal vez una de las únicas opciones que te quedaban? Pues mira, seguro que si me hubiera quedado, yo hubiera llegado un poquito más lejos, porque realmente nunca tuve ninguna discusión, problema. Roce con nadie, me la llevé muy bien con todos mis compañeros. Creo que jugué muy transparente, igual que por ejemplo Kikosh, ella también lo dijo, o Polo, aunque no sé cómo lo haya ido Polo, que haya hecho Polo después de que yo haya salido, pero siento que fuimos competidores muy transparentes, que en algún momento, más allá de hacer una estrategia, dijimos de frente. Yo dije, bueno, pues si tengo que hacer partícipe o tomar partido de algún lado, pues estoy con mi combo colombiano, la gente ya sabe, estoy con ellos, y más bien yo lo resumía a que la competencia nos llevara hasta donde tuviéramos que llevar. Era una competencia muy compleja porque ni siquiera dependía de nuestras capacidades físicas, sino a veces era la suerte. Ustedes se dan cuenta que hay juegos que es meramente suerte. Saltaste, te caíste en un hueco y eliminado, estás sentenciado. Entonces, como he visto que lo han dicho todos mis compañeros, esta es una competencia que está hecha para cualquiera. Más decías, tienes que hacer muy bien tus estrategias y bueno, lo que yo no quise hacer, traicionar a nadie. Tú pediste que nadie te salvara y pues todos te hicieron caso, ¿no? Pero, o sea, realmente sí querías eso porque todos lo siguieron al pie de la letra, no me salven, y cero votos obtuviste. Que mira, es que cuando uno es transparente en la vida y cuando pide un favor de corazón y de verdad, sin estar buscando nada a cambio, eso también habla de la relación que tuve con mis compañeros dentro de la hacienda. Si todos me hicieron el favor de no votar por mí, pues mira, ese es un resultado. Yo les agradezco a todos que hayan, de pronto pues también les facilité un poquito ese día las eliminaciones y dijeron, bueno, Sebastián, uno menos, ya no nos tenemos que, además pues ya venían acabando con el equipo colombiano, ya habían sacado a Dani, a Luis, a Beta, entonces dije, bueno, pues hagámosles un favor gratis. Oye, pero ¿tú crees que es una desventaja? Digo, a pesar de que tú tenías experiencia en realities, pero hay unos que
prácticamente, y es lo que han coincidido varios, tienen mucho colmillo como Mane, como El Potro, como Fernando, o sea, muchos que vienen de realities y se han hecho de realities. ¿Tú crees que fue una desventaja a lo mejor no estar como ellos? ¿Cómo los ves ellos? Sí, no, o sea, sin juzgar a nadie y sin meterme como la persona, sino digamos en la parte del reality. Claro, ellos tenían la experiencia de cómo moverse, porque la verdad nosotros siempre fuimos transparentes y cuando dijimos algo lo hicimos. Ellos venían y decían a veces algo y por detrás hacían otra cosa, pero por la dinámica del reality, ellos estaban jugando muy bien. Entonces sí, claro, su colmillo se notó, se está viendo. Ahorita lo difícil es ver qué va a pasar entre ellos cuando ya tienen que sacarse entre ellos. Entonces ya empieza la tensión, ya empieza a haber unas fricciones. Tengo entendido, pues ayer salió Fer de la Mora, una gran competidora, y pueden venir grandes sorpresas. La tensión está a flor de piel. Pero ¿tú qué opinas de eso? Porque precisamente hubo mucha polémica, porque Mane, que es amiga del Potro, lo consideraron una traición. Ahorita Rafa Nieves está diciendo que no se puede confiar en Mane al sacar a Fernanda. O sea, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que Mane hizo bien? Pues opino que ninguno puede hablar de traición, porque todos de una u otra manera ya han traicionado. Entonces, y que esa es la dinámica del reality. Los va a llevar a... ¿Por qué? Porque es que de una u otra manera van a estar saliendo personas cada 2-3 días. Entonces, creo que es un reality que te lleva al día a día. Cómo llevas la convivencia, cómo te lleva el juego. Y lo que sí tienes es que tratar de no quedar sentenciado, porque si quedas sentenciado, tu cabeza queda ya lista. Entonces, no creo que nada sea personal, no creo que nadie esté buscando sacar a alguien, porque sí, es simplemente el juego. Y así hay que verlo y saber que afuera somos personas comunes y corrientes, y llevarse 49 amigos, que es lo más importante. Bueno, y hablando de eso, si tuvieras que elegir a 3 personas que consideras las que te llevas de amigos, ¿quiénes serían? Mira, 3 personas. Juan Pablo Llano es una gran, gran, gran persona. José es una muy bonita persona. Y de mujeres, es que hay muchas, muchas, pero Ana Parra es una muy buena persona también. ¿Te gustaría que ganara? ¿Quién te gustaría que ganara? Ana Parra. Siempre soy fan mujeres y como es la única colombiana que queda, pues apoyaré a Ana hasta el final. Bueno, y de un mexicano también, ¿quién te gustaría? De mexicano, pues no sé, a ver, ¿quién? ¿Quién te gustaría? Fernando Lozada, pues sí, Fernando Lozada sería un buen competidor. Y aunque tú, como lo decías, eres muy pacífico y todo eso, pero ¿quién de plano no coinciden mucho con su estrategia o con su forma de ser, o te haya decepcionado? ¿Quién crees que haya sido el más traicionero? Porque se habla de muchos. Pues, mira, te lo puedo decir como juego, no como nada personal. Con quien no coincidía como jugaba, de pronto un poco Rafa y Julia, porque de pronto de frente te decían una cosa, pero ya lo que estamos viendo por detrás, en background, cuando van a la cámara, uno decía, wow, no puedo creer que salvamos a Julia y lo salvamos muchas veces, pero ellos vieron la oportunidad y nos sacaron. Pero vuelvo y te digo, no lo tomo personal, es parte del juego, jugaron bien y pues les funcionó.